Señoras y señores, bienvenidos a la Decisión Final, capítulo número 3. Es hora de hablar del UFC 262 y tenemos a dos personas, dos personajes. Primero, la H Comisión de las Predicciones, Análisis y Predicciones ha decretado que ese grupito de Eduardo Mendoza, Diego Lecanda, Buda y Mai se me separa. Así que en este programa hemos decidido darle la oportunidad a David Villegas. Señor David, bienvenido de nueva cuenta a Son Extreme. No ha habido Biblia Deportiva, así que hemos estado muy al pendiente de lo que has dicho. Pero bueno, bienvenido a este programa. Empezando con esta cartelera del UFC 262, ¿cómo te sientes por ver esta cartelera que va a ser este sábado? Qué gusto saludarte, Gerardo Guzmán. Así es un honor estar de vuelta en estos micrófonos después de que nos agarramos un poco del chongo, pero ya estoy aquí. No, nos agarraste, empezaste tú de verdulera y nosotros teníamos que responder. Oye, pues es que las grandes mentes a veces tienen que pelearse, por Dios, Gerardo, las rivalidades, somos como la Triple A y la Triple L. Triple A y la Triple... Estamos hablando de MMA, pero bueno, ya, bienvenido a esto que es la Decisión Final. Un poco precipitado que estuvieras aquí porque teníamos preparado para el Fight Week, el International Fight Week, pero pues ya ni modo. Y del otro lado tenemos a Eduardo Moreno Buda. ¿Cómo te sientes después de este castigo donde los cuatro se pusieron de acuerdo? Y ahora sí que les aplicaron la de ese grupito se me separa. ¿Qué tal, mi querido Triple G? Mi querido David también. Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, qué aguado castigo, ¿no? La verdad, o sea, digo, estaba bastante padre, pero bueno, aquí estamos todavía con el ánimo y con la buena onda de platicar un poquito, ¿no? Y a lo mejor de ganar otra apuesta, ¿no? ¿Cómo ves, Guillermo? En parte sí, pero el ganón fue Mike García, así que él es el de los tacos. Y vamos a tener que ir por esos tacos con Mike. Pero bueno, así está la cosa. Vamos a ver de qué forma vamos a atinarle en esta ocasión. En la ocasión pasada pues sí nos fue bastante bien. En lo personal a mí me fue bastante bien. Así que a ver qué tal nos va en esas picks. Recuerden que las reglas son muy, muy importantes en este programa. Recordemos que aquí abajo van a aparecer las picks de los diferentes sitios de apuestas donde ustedes pueden meterle el billete y... También pueden ver las predicciones de nuestros expertos en Verdict. Recuerden seguirnos a través de esta aplicación. Y empezando con Eduardo Moreno Buda, pues llega el momento de la primera pelea estelar del UFC 262 entre Matt Schnell y Rogerio Bontorín. ¿Qué opinas de este combate? Bueno, pues de entrada, como dices, vamos a celebrar el 262. De la UFC, ¿no? Ahorita ya con gente que está regresando a las arenas, con gente que está regresando a los estadios. Como bien dices, en general yo considero que es una cartelera bastante atractiva, tiene cosas bastante interesantes tanto en la preliminar como en el main card, ¿no? Y yéndonos un poquito ya sobre lo que nos truje Chencha, por decirlo de alguna manera, como bien dices, vamos a empezar el main card con Matt Schnell contra Rogerio Bontorín, ¿no? A mí personalmente se me hace una pelea muy interesante porque me gusta mucho lo que ha estado proponiendo Matt Schnell, ¿no? Que justo viene de una victoria contra Tyson Nam, que fue una decisión dividida, pero en la cual lo vimos con mucha técnica, mostrando un poco como esa veteranía, por llamarlo así, dentro del octágono, ¿no? Recordemos que al final él lleva ahorita un récord de sus últimas 6 peleas, pues nada más ha perdido una, ¿no? Que fue contra Alexandre Pantoja, que pues, Pantoja pues es élite, ¿no? Dentro del flyweight, del peso mosca. Entonces, a mí me gustó mucho la última pelea de Matt Danger Schnell. Ahorita vamos contra Bontorín, ¿no? Justamente el brasileño que viene de dos derrotas, pero pues con gente de la talla de Kai Kara France y de Ray Borg. Entonces, Creo que puede ser una pelea bastante reñida, pero quiero ver otra vez a este Matt Schnell que nos mostró la victoria contra Tyson Nam, y me voy imaginando una que se lo lleva por una decisión, mi querido, y bien ponderado Triple G. Gracias, Eduardo Moreno Buda. David, quiero esperar que piensas todo lo contrario. Lo mismo que le hemos dicho en los dos anteriores programas, queremos polémica, queremos acción, queremos que se estén agarrando del chongo. ¿Qué opinas? Pues yo opino, primero que nada, Jerry, que Rogerio Bontorín tiene una posibilidad de ganarle al mismo Matt Schnell, simplemente porque él en una de sus últimas 5 peleas logró un knockout, ha caído también por otro, pero hay que poner mucha atención sobre esto, y si alguien puede es Bontorín, y con el estilo que nos ha mostrado del octágono puede llegar a llevarse esta victoria. Schnell sí puede ser el que sería el favorito para todo el mundo, pero creo que Bontorín puede sorprender, y por qué no, para también los amigos apostadores que se lleven una mejor bolsa, Jerry. ¡Ay, mira, qué bonito! Bien, gracias a la H, Comisión de Análisis y Predicciones, por este cambio, se agradece. Muchas gracias. ¿Qué piensas, David, de lo que acaba de decir que diga Buda? ¿Qué piensas de lo que acaba de decir David? Ya me ando trabando. Oye, pues regresó con todas las ganas, ¿no, David? O sea, ya hasta recomendando a la banda qué puede apostar, dónde puede hacer su dinerito. Muy bien, David, la verdad. Sin comentarios en esta ocasión, ¿no? O sea, ¿qué pasa el caballero? ¿Qué te puedo decir? Soy como Floyd Mayweather, me gusta el dinero y money. Exacto. No sé si como Mayweather o como Don Cangrejo o como cualquier político de Latinoamérica. Así que, pues a ver, esperemos que esta pick, cualquiera de las dos que ustedes elijan, pues sea la buena, y esperemos que atinen a sus predicciones. Y siguiendo con la cartelera, es turno de Shane Burgos contra Edson Barbosa. Muy interesante combate, sobre todo por cómo vienen ambos peleadores. Y Eduardo Moreno Buda, ¿qué opinas? ¿Crees que Edson Barbosa asume un triunfo, o será que Shane Burgos dé la sorpresa? Bueno, pues de entrada, mi querido Jerry, es una pelea que yo creo que los hardcore vamos a agradecer, ¿no? O sea, ambos son verdaderas bestias en el octágono, ¿no? Y pues es una pelea muy interesante dentro del peso pluma, ¿no? Tenemos a Shane Burgos, que siempre que se para en el octágono va a presentar espectáculos, se va a parar enfrente, se ve enorme casi ante el que le pongas de peso pluma. Y recordamos que aunque viene de una derrota que fue candidata a mejor pelea del año, que fue contra Josh Emmett, justamente, no sé si la recuerdas, ¿no? Que gana Emmett por decisión, pero que fue una gran pelea, que siempre estuvo, Shane Burgos siempre estuvo adentro de la contienda, ¿no? Y pues va a enfrentar pues a un clásico, ¿no? A un veterano, ¿no? Que lo conocimos sobre todo en el peso ligero, que es Edson Barbosa, ¿no? Que dicen que él es un highlight humano, prácticamente, ¿no? De todos los knockouts increíbles que nos ha regalado, ¿no? Ahorita pues sí, ya está en esta nueva etapa dentro del peso pluma, en el cual va 1-1, una pelea perdida contra Danige, que fue un poco controversial, hasta el mismo Dana dijo que había visto ganar a Edson Barbosa, y una victoria contra Mirkani, ¿no? Nuestro Mr. Finland, que a todo el mundo nos cae re bien, ¿no? A mí personalmente, de entrada se me hace muy interesante porque, no, aunque sabemos que Barbosa, con todo este tiempo, con toda esta experiencia, tiene debilidades muy claras, ¿no? Como la lucha y eso, Shane Burgos en su vida lo va a buscar llevar al piso, ¿no? Yo creo que se van a plantar y va a buscar nulificar esa distancia de las patadas, que es lo más peligroso que tiene Barbosa. Entonces yo creo que Shane Burgos va a poder lograr ganarle a Barbosa, ¿no? Y pues no sé, en una de esas No me sorprendería un knockout, sobre todo si empieza a presionarlo al estilo Gaethje. Acabas de decir algo muy importante. En este momento vamos a poner la gráfica de ambos peleadores. El 38% Shane Burgos en sus combates ha ganado por la vía del knockout, mientras que Edson Barbosa lo ha ganado por el 57%. Ese porcentaje es muy importante para sus picks. Pasando con David, espero. Pero también en qué momento llega Barbosa, ¿no? O sea, no ha sido el mejor Barbosa que hemos visto en un rato, mi Jerry. Exactamente, sí, claro, o sea, ya no es el mismo Barbosa que vimos hace 2 años y que tenía una posibilidad gigante de contender por y ser un contendiente muy importante por el peso ligero, pero ya ha pasado esos tiempos y pues muy, muy reñido en esta ocasión, en este combate. A ver qué es lo que piensa David al respecto, porque también hay que ver el porcentaje de la sumisión. Estamos viendo el porcentaje que es un 38% de probabilidades que tiene Shane Burgos contra un 5% que tiene Edson Barbosa. Con base en eso, David, ¿cuál es tu conclusión? Pues déjame decirte que ahora sí voy a llevar, digamos, el mismo... agua para el mismo lugar que Buda. Yo también concuerdo con Burgos, es el que se va a llevar esta pelea. Barbosa ha tenido en sus últimas peleas, en sus últimas 5 peleas, 2 derrotas y 3 victorias. Por su parte, Burgos ha tenido 2 victorias y 3 derrotas, viene de 1 victoria, pero aún así no creo que le alcance a Barbosa, sobre todo porque ese récord se viene volteando, ¿no? Poco a poco acumulando derrotas, vas perdiendo confianza, vas teniendo algunas derrotas, y creo que Burgos, con sus pocas peleas que le lleva a la mitad de lo que lleva Barbosa, tiene ese ímpetu, esa hambre por lograr el knockout, y yo creo que se lo va a llevar Shane Burgos, y así lo puse también en Verdict, para que me sigan. Apuéstenle, crean en mí. Sí, pues sí, hagan promoción, hombre. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí así queda la conclusión. Ok, se las paso. Me da gusto que se pongan de acuerdo en esta ocasión. Espero y no pasen las demás. Están advertidos. Y es hora de hablar de la pelea femenil entre Caitlin Chookagian contra Viviane Araujo. Otro combate también de poder a poder. Aquí, Buda, ¿cuál es tu favorita? Yo pienso que ahí Araujo puede llevarse este combate. Bueno, pues de entrada sí es una pelea que se está dando un poco en la cima del peso mosca, ¿no? Que es totalmente dominado por Valentina Shevchenko, de la cual somos fans todos los que estamos en esta conversación y más allá, ¿no? Pero sí, al final de cuentas tenemos a Caitlin Chookagian enfrentándose a Viviane Araujo. Para mí, pues esta va a ser una pelea que va a ser muy técnica, ¿no? Va a ser muy técnica, que tal vez la única diferencia puede ser el poder de Araujo, ¿no? Que si puede encontrar la distancia, que es muy difícil con una peleadora del estilo de Chookagian, podemos igual hasta encontrar un knockout o alguna sumisión, ¿no? Sea como sea, el estilo de pelea de Chookagian es como mucho de estar buscando puntos, ¿lo sabes? De estar buscando puntos, hacer añeja la pelea, ¿no? Y así lo hemos hecho en su última pelea contra Cintia Calvillo, ¿no? Que fue su última victoria de Chookagian, ¿no? Para mí personalmente... sí me voy con Viviane Araujo, va un poco sobre esta buena racha que tiene de victorias, lleva 2 victorias ahorita en esta racha que es contra Modafferi y contra Montana de la Rosa, ambas fueron decisión, pero creo que en esta, híjole, o sea, no me extrañaría si gana una decisión Araujo o la termina hasta noqueando, ¿sabes? Pero mi coraza va por ahí con Viviane en este. Ok, andas muy, muy romántico, sobre todo en esta división del peso mosca, sobre todo en esta división, porque pues, obviamente sabemos que Valentina está ahí, pero dijiste algo muy importante de Araujo. Le viene ganando a Roxanne Modafferi y a Montana de la Rosa, que son peleadoras muy representativas en la división. David, en este caso, con respecto a tu decisión en Verdict, ¿estás de acuerdo o no? Esta se la dejé fácil a David. Claro que sí. A ver, hay que dejar una regla muy en clara que dijimos el programa pasado. Una vez que me han mandado las predicciones, no se cambian. No se cambian. Ya lo que está grabado, ¿no? Exactamente. Así que en una de esas, de puro churro, la hayan etineado la primera vez. Pero recuerden que esa es la regla. Ahora sí, continúa, David. Jerry, ¿qué te puedo decir? Yo no tengo miedo, yo soy un hombre que de palabra, como en la Cosa Nostra en los 1900, te puedo decir que yo tengo bien plantado mis pantalones, si así lo quieren, tómenlo como quieran, pero sí, yo justamente voy con Araujo. Viene de una racha aún mejor y más consistente que Chookagian. Tiene 4 peleas ganadas y 1 perdida. Lo que sí es clarísimo, me parece que todos debemos de saber aquí, es que la pelea seguramente se va a ir a decisión. Ambas peleadoras en sus últimas victorias han llevado hasta la decisión y va a ser un duelo de poder a poder. No veo a una noqueando, pero por ahí también se puede dar la sorpresa, ¿no, Jerry? Por eso también lo puse en Verdict. Ahorita me quedé pensando, era lo que tal vez iba a cambiar. Pero yo me mantengo aún así con mi peleadora, con mi caballo ganador, Araujo. Ok, en ese sentido pusiste que ganaba por la vía del knockout. Sí. Ya te veía con el celular ahí cambiando la decisión. O sea, no, la decisión final ya la tomaste antes de que empezara este programa, así que no hay cambios. Tristemente así tiene que ser, pero ¿qué tal si en una de esas, en el segundo asalto, pues Araujo gana y gana por knockout, y en una de esas pusiste 100 varos en X plataforma y mocos, ya tienes como 10,000 varos en el bolsillo, así que por eso lo dejamos así. Puede pasar, ¿no? O sea como sea, sí ha habido knockouts de Araujo. De hecho, creo que empezó su carrera, ¿no? Contra Talita Bernardo, su carrera dentro de UFC, con un gran knockout. Entonces, pues en una de esas le pegas, amigo. En una de esas, dime, porque ya aposté la quincena y si no me voy a quedar sin nada, amigos. Adóptenme en su casa. Adóptenme, por favor. No, jamás, jamás. Apuesten siempre y la vida los sorprenderá. Pero bueno, así queda la apuesta, y pues mucha suerte y mucho éxito a todos los que apuesten en este combate. Recuerden que aquí abajo están las predicciones, así que vamos con el siguiente combate. Vaya, ya estamos como que subiéndole el nivel a esta cosa, ya le estamos subiendo un poco más le estamos poniendo sazón al caldo, y quiero empezar con este combate con el fan número 1 de este caballero, señor Eduardo Moreno Buda. Usted ha vivido, ha convivido con este señor, ha estado con él. Tony Ferguson enfrentando a Beneil Dariush. Si ustedes vieron el Son Extreme pasado con Mike Villegas, contaba un poco de Dariush, que es un peleador bastante complicado, que le encanta la sumisión, que le gusta mucho el juego en el piso, pero encima tiene a un Tony Ferguson que también se especializa en esto. Buda, adelante con las predicciones. Ay, mi querido Triple G, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Es el momento de la verdad para varias cosas, ¿no? En esta pelea, es una pelea de entrada súper interesante, y sí, como dices, de hecho mi peleador favorito, no sé si sigue haciéndolo, necesito ver, pero siempre fue Tony Ferguson, ¿no? Después Miocic y después Robbie Lawler, como verás me gustan los entrones, ¿no? Y pues, ¿qué te digo, mi querido Jerry Mon? La verdad es que es una pelea muy complicada. Una pelea que va a satisfacer, yo creo, que a nosotros los fans por muchos aspectos, ¿no? Pero es una pelea bastante... que va a definir muchas cosas, ¿no? De entrada, como dicen, decimos, tenemos a este Tony Ferguson que viene de 2 derrotas, Jerry. 2 derrotas. ¿Cuándo fue la última vez que habían derrotado a Ferguson? No 2 veces, una vez. Y ahora viene con 2 derrotas, con gente que está en el tope de la división, con Gaethje y con Oliveira, que no por nada ahorita va a pelear por el título, ¿no? Peleas en las que fue dominado, realmente. Y se habla mucho de, pues, que si fue la edad, que si fue el daño, que si fue... O sea, ¿qué está pasando? Como si ya se le acabó el chistecito de todas estas cosas diferentes que hacía y todo este Tony, y que por eso ya lo alcanzaron los demás. Esta va a ser una pelea que va a definir muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que por más que Beneil Dariush viene con una racha muy interesante, viene con una evolución por su parte muy, 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 muy interesante y a una muy buena edad, creo que todavía tiene como 32, 33 años, ¿no? El Tony Ferguson de antes tendría que pasar por encima de Dariush, ¿no? Entonces, por un lado, sabemos que Tony ha hecho cambios en su campamento, los cuales, pues a lo mejor le han sido beneficiosos. Ahorita está trabajando con Freddy Roach, que es uno de los coaches legendarios de box, que habla un poco del, pues de lo que está buscando Tony, ¿no? Que en este caso va a ser su enfoque más hacia el boxeo, y no dudemos que a lo mejor va a entrar, pues, con más cautela, ¿no? Va a entrar con más cautela al Tony Ferguson que nos tenía acostumbrado, ¿no? No sé qué tanto eso le ayude con alguien de la talla de Dariush, como te digo, que se ha visto súper bueno en el piso, que tiene una pegada impresionante que no sé de dónde sacó, o sea, tiene knockouts, por ejemplo, como el de Drakkar Klose, que es impresionante, ¿no? Ahí me dicen del Cora, él era uno de mis favoritos. Era de tus chavos, era del establo de Triple G, ¿no? Entonces no... Este pedestal, ahora ya lo tengo hasta acá. Sí, fue algo, pero Beneil subió, ha venido peleando muy bien, tiene el poder que no tiene Tony, porque seamos sinceros, o sea, Tony realmente, así que dijeras que tenía un poder de knockout, pues no, o sea, los desgastaba y todo y así. Entonces, yo no sé si por estar entrenando box va a olvidar todavía más el jiu-jitsu, ¿no? Va a olvidar todavía más la lucha y se va a parar más enfrente, a lo mejor con cautela y todo lo que quieras, enfrente de Dariush. Es muy peligroso, si va a hacer eso, va a ser muy peligroso, ¿no? Y pues bueno, otro factor es que ahorita hay gente y, como dicen, Tony Ferguson se alimenta de la gente, por eso dicen que igual y no le fue bien contra Gaethje y contra Oliveira. Para mí es una pelea en la que vamos a estar muy atentos, gran matchmaking, pero siento que Dariush llega en un mejor momento, la verdad. Llega en un mejor momento y... sí puedo ver, y a lo mejor, híjole, perdóname Tony, estés donde estés, pero sí puedo ver una decisión y hasta un knockout. Madre mía, hasta tío. Sí, Tony Ferguson ahorita con el cocoro, ¿no? Roto. Cocoro, justamente. Espero y no sacar... Lo siento, Tony, lo siento, Cucuy, estés donde estés. Espero no sacar otro tweet. No se metan con mi Cucuy. Claro que no se metan con mi Cucuy, amigos. Ah, bueno, David ya creo que está oyendo pacientemente para ya sacar el sable, ¿no, amigo? ¿O qué? Ándale. Ahorita me saco el sable y los ensarto. Oh, ¿qué pasó? El programa de humores, los comediantes, el que no sabía. Para los que están más chavos de estos programas donde sabía humor de doble sentido, pero era familiar. Y continuando contigo, Buda, algo muy importante que justo hoy lo dijo. Y otra vuelta, va con lo mismo. Le está picando en la cresta a Khabib. Ya, Tony, ya fue. Ya fue. Ya me siento tan cansado de que siempre estés buscando Khabib, ya no soy, si no fue en esta vida, mucho menos ahorita, ya más adelante. yo estoy seguro que sí hubo un momento en el que sí le pudo haber ganado a Khabib. Sí. Y yo creo que fue cuando era campeón interino. Sí, cuando justo en esa misma que le venía ganando a Kevin Lee, ahí yo también... Pues fue justo cuando le ganó a Kevin Lee, ahí empezó de nuevo los rumores de ese combate. Y que ya estaba incluso el careo y no sé. Fue la vez que se cayó con el cable. Fue la vez que se... Y yo creo que ahí sí le hubiera podido ganar, porque todavía tenía la combinación perfecta entre su striking y su piso. Exactamente. Ya después fue mucho striking y pues no, se volvió predecible la persona que era impredecible. Exactamente. Mira, qué lamentable. Esperemos que... Ay, que no sufra mucho Tony Ferguson. Así que, David, pues ya te dejamos muy poquito, así que ¿cuál es tu resultado? Sí, me dejaron muy poco, pero listo para darles la calidad de lo bueno poco que les puedo decir, amigos de que nos ven. Pero mira, hablamos de Tony Ferguson, pero tuvo sus últimas dos derrotas, pero ¿contra qué nombres los tuvo? Contra Oliveira y contra Gaethje. Me parece que simplemente viendo sus últimas 5 peleas, uno se da cuenta de la calidad que tiene Tony Ferguson. Entonces, sí, no es el mismo de antes, le ha faltado últimamente, es una pequeña mala racha, pero creo que es la perfecta oportunidad para ganarle a Dariush. Y yo por eso, déjenme decirles que por eso en Verdict lo puse como ganador y lo puse en decisión. Entonces hay que poner mucha atención a esto, porque yo creo que va a ser un combate largo. No veo a alguien noqueando, pero sí veo a Tony Ferguson regresando a aquellos sabores, a aquellas buenas impresiones que nos dejaba en sus combates, y creo que todos los seguidores de este peleador deben estar muy felices y apuéstenle a él, porque ya saben, yo tengo la predicción correcta. No le hagan caso a Buda. Predicción correcta, no le hagan caso a Buda. Oye, anda con todo, David. O sea, bravas, ¿eh? Oye, avísenme para llegar cenado, caray. Ahorita sí, sin energías ni nada, me puedo defender. ¿Qué pasó? ¿No? Vaya, ok. Va a estar difícil, mi querido David. Ojalá, mira, mi corazón sí está con Tony, pero híjole, o sea, algo muy interesante que digo. Está con Dariush. ¿Qué? Mi corazón está con Tony, pero mi cartera está con Dariush. Está con Dariush, sí, porque algo muy interesante que estaba diciendo Josh Thomson, que no sé si recuerdan a Josh Thomson, ex peleador de la UFC, que fue bastante bueno y que Tony Ferguson le llevó a partir la cara, de hecho, o sea, justamente. Dice que cuando peleó con Tony, tenía 37 años Thomson, y tenía 32 Tony. Y justo iba de bajada Thomson y Tony iba de subida. Ahorita, al parecer, porque venía de 2 derrotas y todo Thomson, al parecer, como son los dioses del MMA, pues pusieron como las cosas al revés. Y ahorita el de los 37 años es Tony, el que viene de 2 derrotas es Tony, contra alguien que tiene... Sí, a lo mejor no del nombre en general, ¿no? Pero sí unas muy buenas victorias, como Drakkar Klose, que decimos, como Diego Lecanda, ¿no? Entonces, como que se han invertido los papeles. Veremos si Tony pues puede sacar la casta, ¿no? Y pues, David, te agradezco, muchas gracias por ese respiro, esa polémica que nos has puesto en este programa. Te vamos a tener más seguido por aquí. Muchas gracias, David. Ah, y también recuerden el hashtag no te metas con mi cucuy. Este es el hashtag que vamos a ocupar en este programa y en esta ocasión y en esta cartelera. Así que pues pongan ahí en la caja de comentarios no te metas con mi cucuy y manden sus predicciones con todos sus favoritos. Y vamos con el evento estelar. Charles Oliveira contra Michael Chandler. Vaya, Oliveira ha tenido una buena rachita en los últimos combates ante un Chandler que no sabíamos cómo iba a llegar, pero cuando apareció, madre santa, nos sorprendió a todos. Y ahora sí, David, te doy el honor de esta predicción. ¿Quién es tu gallo en esta pelea estelar? Pues yo creo que no solamente mi gallo, sino creo que la mayoría de las personas, sobre todo las personas pensantes, debe de ser el mismo Charles Oliveira. Creo que esta racha es impresionante. De los últimos 5 combates tiene 5 victorias. Ha logrado llegar hasta la cima de esta división casi prácticamente. Y tiene un rival que también, digámoslo, es de mucha calidad, ¿no? Es un rival duro y seguramente va a ser un combate de poder a poder. Por algo están estelarizando esta cartelera. Pero aún así siento que un peldaño arriba todavía está Charles Oliveira. Todavía no vemos lo mejor de él. Creo que se pueden dar muy interesantes las cosas. Y creo que este duelo debe de ser claramente, si está arriba en las apuestas es porque en esta ocasión sí es el fuerte, así que no apuestan en contra de él, por favor, porque él sí prácticamente ya tiene el combate ganado como yo lo veo. Creo que es un GG, como se diría en el argot de los videojuegos, así que... Acabas de decir algo muy importante en los videojuegos, no se pierdan Adrenalina Gamer con Hugo Martínez, el nuevo show en Zona Adrenalina. Aprovechando este pequeño corte comercial, pues ahora sí que todo queda para una victoria probable de Chandler. Ahora sí que Buda, ¿estás de acuerdo o no con este combate, con este resultado? ¿Qué opinas? Bueno, de entrada, qué gran combate, ¿no? O sea, tiene todo para hacer un combate excelente. Hay gente, expertos, que se han quejado de que este título vacante se va a dar entre el número 3 y el número 4 de esta división, que por qué no está Poirier, por ejemplo, ¿no? Que por qué no está Gaethje, ¿no? Gaethje lo entiendo más porque al final de cuentas viene de una derrota con Khabib, ¿no? Pero Poirier pues escogió la lana, ¿no? Escogió la lana, escogió irse por McGregor, después regresará por el título. Creo que es una muy buena idea, la de Poirier en general, ¿no? Y pues ahora nos deja disfrutar esta pelea que pues yo creo que era la siguiente a hacerse si no estaba inmiscuido por él, ¿no? Tenemos de un lado a Chandler, justamente este veteranazo que mucha gente pensaba que era el talento, el mejor talento no contratado por la UFC, porque recordemos que estaba en Bellator, donde fue campeón varias veces, donde dio grandes peleas contra Eddie Álvarez, contra gente como Benson Henderson. Y llega a impresionarnos con este knockout, ¿no? Llega a impresionarnos con este knockout de Dan Hooker, que lo da en el primer asalto, que lo anuncia de manera súper importante a todos los demás del UFC, él diciendo que ha llegado un nuevo rey, ¿no? Ha llegado un nuevo rey y es alguien que pues va a poner orden ahorita en todo este caos que dejó Khabib, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De otro lado, tenemos a Charles Oliveira, que cómo no ser fan de Oliveira, ¿no? Es este caso, a mí me encantan estos peleadores que sí, que llevan... Charles Oliveira en general creo que tiene 8 derrotas, ¿no? Pero es una persona que empezó súper chavo en la promoción, lo han noqueado, lo han sometido, ha tapeado por golpes el pobre hombre, ¿no? Pero encontró en la 155... su lugar, ¿no? Y ahorita estamos disfrutando a uno de los mejores exponentes de toda la división, porque es de entrada el que tiene el récord de las finalizaciones, y eso te habla de la capacidad de someter que tiene Oliveira, y eso te habla de los nuevos puños que ya tiene y que demostró tanto con Ferguson como con Kevin Lee, ¿no? Ya tiene un standing muy pulcro, ¿no? Un parado muy interesante, y se ha vuelto, pues ahora sí que un completo, ¿no? Por llamarlo de cierta manera. ¿Cómo no ser fan de él? A mí personalmente me gustaría que ganara Oliveira, pero siento que Chandler puede dar la sorpresa aquí. Más que... Aquí no estoy tan de acuerdo con el hombre pensante, como dice David, ¿no? Siento que Oliveira, por más que me gustaría que él ganara, es una persona que al final del día sí lo han podido quebrar, ¿no? Recordemos, como te digo, Felder lo hizo tapear de los golpes, ¿no? Cosa que digo, hasta el más experto, Joanna Champion, lo llegó a hacer en la primera contra Rose, ¿no? Pero lo que voy es que es alguien que sí han podido quebrar, ¿no? Y yo eso... sigo pocos seguidores en Instagram, lo sigo a él, y siento que sí trae más esta onda como de sentirse feliz con ahorita pelear por el título, ¿no? Por cosas que he leído. En cambio, Chandler es un pitbull. O sea, Chandler solo tiene esa visión de ir hacia adelante. Sí es capaz de cansarse, como hemos visto en otras peleas, ¿no? Largas, ¿sí? Pero es alguien que te mete la presión en los primeros 3 rounds de una manera impresionante, ¿no? O sea, bien que mal, el que no conoce a Chandler pudo ver un poquito de eso, como cómo estaba circulando con este Hooker, ¿no? O sea, de esa presión. Y aparte, tiene una base de lucha increíble. Entonces, él ya ha peleado con muchos artistas de la sumisión y pues nunca lo han podido someter realmente, ¿no? Entonces, el poder, me queda claro, lo va a tener Chandler, ¿no? Y el tesón de ir hacia adelante al principio lo va a tener también. Entonces, yo sí me estoy esperando un knockout de parte de Chandler dentro de los primeros 3 rounds. Ya a lo mejor pasado eso, pues hablaría de que Oliveira sí pudo llevarlo más a la decisión. Yo creo que no lo va a someter. Tendría que ser algún error bastante fuerte de Chandler. Pero, pues igual, aunque mi corazón está con Oliveira, mi cartera está con Chandler en esta ocasión. Te van a quebrar a ti, Buda, por Dios, escúchate. Lo sé. A lo mejor el Buda del pasado diría, ¿qué estás haciendo? Pero lo siento, David. O sea, creo que Chandler tiene esto para ganar, ¿no? Okay. Va a ser una gran pelea, espero. Sí, sin lugar a dudas, merecidísima, ¿no? Va a ser un gran combate, esperemos que esta... O sea, yo también auguro un knockout. O sea, yo pienso que va a ser un knockout de Chandler en los primeros 3 asaltos. Si no es que en el primero, porque sí pasó. Sí pasó. Y... No creo que vaya a cometer el mismo error Oliveira que Hooker, ¿no? O sea, porque de entrada si hemos visto algo curioso de Oliveira es que él entra y luego se para enfrente de los otros. Como que los hasta llega a detener en ese sentido, ¿sabes? Sí, yo siento que igual en los primeros 3 como va a tratar de evitar que Chandler vaya muy hacia el frente, como que tomando su distancia. Ahí puede ser la clave, e incluso llevarla a la decisión, pero todo puede pasar. Ya les dieron sus predicciones. David, un último comentario. Nos hemos olvidado de este caballero que tenemos aquí, bueno, que si se alcanza a ver. ¿Qué va a pasar con este señor? Con Conor McGregor. Ya estamos a un par de meses de esta pelea con Dustin Poirier. ¿Va por el título? ¿No va por el título? ¿Se nos va a retirar otra vez? ¿Qué? El atleta mejor pagado del año. Exacto. Acabamos de decir algo muy importante. El atleta mejor pagado del año recientemente ha salido esta lista donde está por encima de atletas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, 2 futbolistas. Pero esto... incluso más que Saúl El Canelo Álvarez. Así que, pues... ¿Qué va a suceder, David? ¿Cuál es tu predicción ahora con Conor McGregor? ¿Va a reconquistar el título? Ya de plano dice, le voy a dar chance a los chavos. ¿Qué opinas? No, yo creo que las cosas están más que claras, Gerardo. Creo que Conor McGregor es el hombre encargado y sobre todo la máxima figura en la historia de las artes marciales mixtas, mediáticamente hablando. Creo que es un rey que por el momento está sin corona, que tuvo una mala racha, pero Conor McGregor se va a levantar, se va a erigir como el coloso que es y va a retomar la cima de su trono. Va a conquistar la UFC y va a volver a ser el hombre que tanto se ha esperado en este negocio que, digámoslo, hay 2 hombres muy importantes en las artes marciales mixtas para mí. Creo que es Conor McGregor y Dana White. Creo que son los hombres que impulsaron este deporte a llegar a más personas con buenos combates, con buena mercadotecnia, con personalidad. Y Conor McGregor tiene todo para retomar la cima de nuevo y enseñarle a todos esos chavos que están buscando arrebatarle el título, que están buscando quitarle o demeritarlo, que él es el mejor y por algo de Notorious MMA. Conor McGregor, yo estoy contigo porque tú sí eres un ser pensante. El hombre pensante, ok, ya, el hombre pensante ha hablado. ¡Qué bárbaro, Villegas! ¡Qué bárbaro! Ahí se los dejo. No. Suelto el micrófono y lo tiro en el escenario. Es más, hasta hiciste llorar a Buda. Pero de lo equivocado que está, pero bueno. A ver, ¿qué piensas? Dígame, suelte, desembuche. No, pues, o sea, de entrada en esta última pelea contra Poirier. Mira, después de... El dinero cambia a las personas, mi querido Jerry. Para bien y para mal. Y esa cantidad de dinero, Conor ya no lo necesita. Bien lo vimos en Rocky 3, ¿no? Gran película. Bien lo vimos en Rocky 3. Entonces, el dinero cambia a las personas. Y la última vez que se paró enfrente de Poirier, cuando Poirier le empieza a quitar la base con esas patadas bajas, Conor hizo cara como de que en su vida había visto eso. ¿Tú crees que en un periodo de, no tengo la cuenta exacta, pero menos de 6 meses, vas a ver, Conor, cómo bloquear esa patada de una manera correcta? Claro. Yo no lo veo posible. Yo no lo veo posible. Se estudia, se entrena y todo, como dices, pero no. O sea, después, como dicen, el juego cambió, el juego cambió. Tienes que estar muy cañón, tienes que estar muy cañón para que el juego te alcance. Un ejemplo de esos es John Jones. John Jones no es considerado el mejor de la historia nada más porque sí. John Jones está tan adelante de los demás que ha tenido largos descansos, por problemas con la ley, pero ha tenido largos descansos y el juego todavía no lo alcanza, apenas lo está alcanzando. ¿No? Por eso dijo, no, mejor me voy a peso completo. Y tienes que ser un talento muy particular. Y por más que es un talento muy particular, Conor, no lo veo. O sea, creo que el juego ya es muy diferente, ¿no? Porque, bueno, perfecto, no te voy a romper la base, ¿no? Un estudioso como Poirier es cinta negra de Jiu-Jitsu. O sea, también lo puedes someter. Casi somete a Khabib. Casi somete a Javi por unos segundos. Buda, por Dios, ahí se te está olvidando algo. Conor McGregor no es como Rocky. Y soy fan de Notorious. También, pero Conor McGregor no es como Rocky, que se cambió por el dinero. Conor McGregor es más como un Saiyajin. Y una de las reglas más importantes de los Saiyajins es que una técnica no funciona dos veces contra... la misma técnica dos veces contra un Saiyajin. Y yo pondría así a Conor McGregor. Más allá de todo lo eso, así que no lo compares. Si nos vamos a ficción, sería eso, Buda, por Dios. Te inspiró, ¿no? Goku, te inspiró. Estás hablando todo lo que ves enfrente, nada más, David. Por eso dijiste Saiyajin, no, la verdad, no. Eso, y mira, ¿sabes qué es lo bueno de Conor? Que, ok, puede perder la de Poirier. Aún así, en cualquier momento él tiene una tarjeta como las del Monopoly. Tiene una tarjeta de salir de la cárcel, tiene una tarjeta de premio. ¿Y cuál es esa? La trilogía con Nate Diaz. Totalmente. La trilogía con Nate Diaz, en cualquier momento, en cualquier año, en cualquier lugar, se vuelve el pay-per-view mejor pagado del año. ¿Y por qué Conor vende, Buda? Porque Conor se lo ha ganado a base de esfuerzo, a base de entrenamiento, y es un hombre pensante, un hombre que llevó a la UFC con sus peleas, con sus enormes patadas, golpes, hasta donde está hoy en día junto a Dana White. Así que Conor McGregor, máximo respeto. Y bueno, yo sí soy McGregor. Dana, te puedo asegurar que está rezando todos los días porque gane Conor, ¿eh? Porque sabe que le conviene. Porque sabe que le conviene seguirlo ahí. O sea, de hecho, hasta el mismo deporte le conviene un Conor campeón. En general. Pero ya lo veo difícil. Ya no. Por Dios. No saben cuánto ha disfrutado estos 4 o 5 minutos de polémica. Los dejé solos, que se maten entre ustedes. Como decían en la película de Pedro Infante, que se maten. Sí, los dejé así, los eché a los leones. Muchas gracias, se agradece. Muchas gracias, H, Comisión de Análisis y Predicciones, por estos minutos. Y pues esto termina calientito. aquí en Decisión Final. Muchas gracias por vernos. Recuerden activar la campanita y también suscribirse a nuestro canal para más contenido. No solamente somos MMA, sino también boxeo y lucha libre, jiu-jitsu y demás deportes de combate. Quiero despedir a nuestros invitados del día de hoy. David, muchas gracias por estar en este programa. Ya se le bajó el coraje, ya todo tranquilo. El hombre pensante. Ya todo tranquilo, yo me reinventé y vine aquí con el pensamiento a acabar con estos falsos profetas y defender la religión de San McGregor. Pero sí, fue un placer estar contigo, Jerry, contigo, Buda, y ya estamos de vuelta y para hablar más de lo que más nos gusta, que son las artes marciales mixtas. Espero estar más tiempo aquí y voy por ti, Diego Lecanda, porque también tengo que decirte tus cosas. Ok, esto ya se está poniendo muy color de armilla. David, el hombre pensante Villegas. El hombre pensante. De Notorious, no, voy a cambiar mi Instagram a Notorious Villecrack, para que vean. Sí. Ahí lo dejo. Ok, ya, perfecto. Gracias, David. Gracias por el rating. Buda, muchas gracias por estar con nosotros en este Decisión Final. Que qué coincidencia que te haya tocado en este de Tony Ferguson. Pues ahora sí que todo queda a la suerte. Totalmente, mi querido Triple G. Todo queda a la suerte y al entrenamiento de estas personas. A ver si es cierto, ¿no? A nosotros nada más nos queda disfrutar, ¿no? Muchas gracias como siempre por invitarme y pues siempre un gusto también acá convivir con el hombre pensante Villegas. Piensen antes de hablar, amigos. Ok, bueno, esto ya está poniendo un poco extraño. Muchas gracias por vernos. Así que, pues nada, así que ahí están las predicciones. Ustedes elijan a su favorito. Ya saben dónde encontrarnos, también seguirnos en Verdict. Y nada, nos estamos viendo la próxima. Diego Lecanda, voy por ti.